Este año 2024 continuamos con los trabajos finales del proyecto Nueva Planta de Alimentos Concentrados de Coleche RL. Estamos en una etapa en la que se está terminando los sistemas auxiliares que comprenden cuarto de compresores, cuarto de líquidos, sistema contra incendio, sistema de iluminación interna de la planta y áreas externas. También hemos alcanzado logros importantes y uno de ellos ha sido las pruebas realizadas de comunicación del anillo de red principal de la planta de una forma exitosa en el mes de febrero. A inicio de este mes se probaron las conexiones de los principales sistemas de comunicación y conexiones, y con ello se certificó con el proveedor Augi y Rosal, que están conectadas al 100%. Igualmente, esto garantiza que podamos continuar con las etapas adicionales que tienen que ver con prueba de motores y de carga en vacío de los diferentes equipos. Esta actividad es de suma importancia, ya que nos está llevando a concluir esta magnífica obra en los próximos meses. Como parte también del proyecto, la planta de alimentos balanceados tiene un parque solar que suministrará la energía eléctrica para el autoconsumo. Este parque solar está instalado a un 100% y a partir del mes de julio de 2023 ha estado operando y ha estado produciendo energía eléctrica para autoconsumo. Hemos estado monitoreando la producción del parque solar desde julio de 2023 a enero 2024. Al momento se han producido 365.983 kilowatts de energía. Eso nos representa un ahorro en autoconsumo de $39.206 acumulados en 6 meses. Se ha inyectado también a la red, lo que no hemos consumido, 64.400 kilowatts. En general, esto nos representa un ahorro mensual de $6.530 promedio en esos 6 meses. Y lo que se inyecta a la red de energía principal tiene una devolución en crédito hacia nuestra cooperativa por el orden de los 5 centavos por kilowatt. Esto aproximadamente estamos hablando de unos $3.000 que deben ser descontados de la facturación que se genera por el consumo de energía eléctrica directamente con Naturgy. Es importante mencionar que una vez que la planta esté operando a un 100%, el ahorro estimado va a estar por el orden de los $15.000 mensuales en esta etapa del parque solar, ya que se requiere una segunda etapa para aumentar, ¿verdad?, la producción y la demanda que va a tener la planta a su máxima capacidad. De primera mano le compartimos la información que nos permite a nosotros sustentar la rentabilidad que tiene el parque solar como una herramienta de generación y ahorro a través del autoconsumo de la energía que se demanda en nuestra planta de alimentos balanceados.